Sí, comenzamos protocolariamente la rueda de prensa post partido del Monbús Obradoiro Sundar Palencia. Primero el entrenador Moncho Fernández realizará una valoración y después queda abierto a vuestras preguntas. Bueno, antes de hablar del partido, lógicamente tengo que dar las gracias al club por haber confiado en nosotros, porque lógicamente tengo que hacer extensivo este reconocimiento a mis compañeros que han estado desde el primer día a mi lado. Gonzalo y Víctor, ellos también están en esos 400. Sin ellos sería muy difícil alcanzarlo. Gracias al club por los buenos momentos y por la confianza en los malos. Es la única forma de llegar a alcanzar esta cifra de 400 partidos con el Obradoiro en Liga Endesa. Y enhorabuena, lógicamente, al obradoirismo, al Presi, Consejo de Administración, porque para que uno lleve esos números en la camiseta tienen que pasar muchas cosas buenas y tiene que haber muchos esfuerzos. Y por eso, bueno, lo llevo yo, pero creo que esta camiseta la podrían llevar muchos, ¿no? A todos ellos, enhorabuena. Me gustaría también felicitar a Palencia, a su afición, que han venido en un buen número aquí y es muy chulo ver. Bueno, pues que la gente vive con esa tensión, esas ganas, esa emoción, ¿no? De que tu equipo juegue un partido histórico, ¿no? Es el primer partido en Liga Endesa. Desearles, sin duda, un buen viaje y lo mejor para el futuro, tanto a los jugadores como a la afición como a su cuerpo técnico. Bueno, creo que en el partido entramos muy bien, entramos francamente bien, teníamos una idea y creo que los jugadores lo han hecho perfectamente. Entramos con muchísimo ritmo, con un buen trabajo defensivo, nos permitió correr y anotar en canastas muy rápidas, en transición, y eso nos dio una ventaja inicial muy buena. A partir de ahí el partido se iguala un poco, aparecen, bueno, pues los buenos jugadores que tiene Palencia, porque una cosa es que sea debutante el club y otra que Benito, Pasetnik lo sean, ¿no? Que han jugado francamente bien. De todas formas, fuimos capaces de aguantar ese tirón y conservar la ventaja hasta el descanso. Hicimos un muy buen tercer cuarto y en el último cuarto yo creo que nos faltó un poco meter, ¿no? En momentos del último cuarto estuvimos un poco deslavazados, ellos estuvieron muy acertados también, pero fuimos capaces de recuperar y bueno, yo creo que somos justos, merecedores de la victoria. Felicitar al equipo por el esfuerzo. ¿Preguntas? Sí, decías esto, momentos buenos, momentos menos buenos. La última parte del partido de hoy, me parece que te ha gustado un poco. No, mira, es que es una desgracia que pase esto al final, ¿no? Y que fallemos tiros que habíamos metido hasta el momento o que hubiera algún ataque deslavazado. De todas formas, hemos perdido 6 balones, que es algo que firmo de aquí al final. No hay que olvidarse de que es la primera jornada, no hay que olvidarse que hay jugadores que llevan muy poco con nosotros, pero no me quiero quedar con eso, me quiero quedar con 20 minutos primeros excepcionales, el tercer cuarto excepcional, y 3 minutos malos no pueden cambiarme la imagen de un equipo que peleó, que luchó, que corrió, que se entregó, y si a estas alturas no tenemos errores será complicado, pero al revés, mi visión del partido es súper positiva, me gustó todo muchísimo, aunque lógicamente cuando pierdes un balón o fallas tiros cómodos, pues el entrenador se enfada, pero estoy muy contento. Sí, pero puede ser producto también del resultado, de cómo iba, ¿no? No, yo creo que no, hemos fallado, ellos se han metido, esto es el baloncesto, y repito, y cuando tira Benítez, o tira Franklin, o tira Pasetnik, son muy buenos jugadores y meten canastas, igual que el resto de los compañeros. La ACB es una liga muy complicada y todo lo que está en ella está por derecho propio. Debutantes como Braulio, como Ginkel, como Howard, Washington, incluso Mendoza, bien, ¿no? ¿Satisfecho con su puesta? Sí, estoy muy satisfecho con la implicación sobre todo, ¿no? Y que entiendan lo que es estar aquí, lo que significa estar aquí, lo que es Obradoiro, y estoy muy contento con el esfuerzo, la lucha, la pelea de todos ellos. Han hecho un esfuerzo grande, bueno, Eric lleva desde el principio con nosotros, pero y tres también, llegó, bueno, un poquito más tarde, pero tanto Rigo como Howard prácticamente acaban de aterrizar y han hecho un esfuerzo enorme para meterse dentro del equipo, ¿no? Y estoy convencido de que lo que es su juego, lo mejor está por llegar, pero en lo que es implicación, esfuerzo y demás, solo les puedo poner un sobresaliente. Y otra pregunta en relación a este homenaje a estos 400 partidos, ¿hay
otros entrenadores que tienen esta cifra, aunque es una cifra impresionante. El caso especial tuyo es hacerlo 14 temporadas ininterrumpidas en el mismo banquillo. Esto en el deporte actual, en cualquier deporte, no es el baloncesto, es algo prácticamente histórico. ¿Cuál es la receta? Pues lo decía al principio, es que lo llevo yo en la camiseta bajo de Moncho, pero al lado de Moncho están Víctor, está Gonza, está Fran, está Rubén, está Frank Camba, está Alex, está el médico, está muchísima gente del club, la administración, el presidente y el consejo. Es que hay muchísima gente, todo lo que es la afición, Obradoiro, sponsors, demás. Es el triunfo que implica ser el equipo gallego que lleva más temporadas consecutivas en Liga Endesa. Eso es, no es por Moncho, eso es porque hay muchísima gente en este proyecto que hace que sea viable, ¿no? Volver a ver hoy el pabellón con tanta gente. Por ese motivo, yo puedo llevar los 400 partidos ahí. Si no fuera eso, sería muy complicado. Muy ilusionado entonces con la DFL. Claro que muy ilusionado, lógicamente. Ahora tenemos un viaje dentro de muy poco, dentro de unas horas, y nos vamos con toda la ilusión del mundo. Es que esa es la palabra. Estamos muy ilusionados de ir a competir, dejar bien alto el pabellón. Viendo al equipo capaz a pesar del poco tiempo que lleva. Sí, yo creo que el equipo está capacitado, claro, lo decía. Sí, yo creo que estamos capacitados, sí, pero estamos muy ilusionados porque va a ser otro dato histórico, ¿no? Es la primera vez que el Obradoiro juega un partido oficial contra un equipo en competición europea y eso es un hito más, ¿no? En la historia de este club, ¿no? Pequeño pero muy serio, pero muy serio. Y estoy parafraseando palabras de otra persona. Que se ve capacitado por algo con Quintes, ¿no? Pero sí. ¿Qué es el estado en el momento actual de forma del equipo? Bueno, sí, yo creo que tenemos argumentos para sacar adelante las cosas, pero nosotros tenemos un pensamiento cortoplacista y ahora mismo es recuperarnos, hacer un buen viaje, llegar allá, entrenar, adaptarnos, prepararnos. Y nuestra mente está en el partido del martes y la preparación para el partido del martes. Y nada más. Bueno, que vaya muy bien. Gracias. ¿Te gusta este torneo tal y como está estructurado? Da igual. Sí, bueno, si me preguntas mi opinión personal, pues te podría decir que sí, que me gusta, pero da igual. O sea, las reglas son esas, ¿no? Entonces son las que con las que vamos a jugar. Todo el mundo va a jugar con las mismas normas, por lo tanto, al margen que me guste más o menos, la verdad que no hago esa reflexión. Sabemos que es camino muere y bueno, pues vamos a caminar. Esperad un segundo, porfa. No quiero cerrar la rueda de prensa sin acordarme de dos buenos obradoiristas que hoy estos días han sufrido algún hecho luctuoso. Hoy no han podido estar aquí, pero nuestro cariño, nuestro pensamiento está con ellos. Y tanto Pío como Manolo saben que estamos a su lado y en la medida de lo posible pues dedicarle esta victoria y que les ayude a pasar el mal trago. Gracias. Gracias.